El siguiente programa contiene escenas de conocimiento explícito, con diálogos cargados de curiosidad que pueden afectar la sensibilidad de personas no acostumbradas a hacerse preguntas sobre el mundo que las rodea. Cuanto más rápido se alternen dos imágenes, más posibilidades hay de que la veamos como si fuera una sola. ¿Hasta dónde nos puede llevar esta idea? La idea de representar el movimiento viene desde hace mucho, pero mucho, tiempo atrás. En cavernas prehistóricas se pueden ver pinturas con bisontes de seis patas, que seguramente buscaban generar una sensación de movimiento. Pero el gran salto técnico ocurre en 1824, cuando el británico John Ayrton Paris crea un traumatropo, un artilugio muy simple que permite reproducir un efecto ya conocido. La tendencia de nuestra visión a dar unidad a imágenes que se suceden muy rápidamente. En las décadas siguientes aparecen otros aparatos más ambiciosos que se basan en el mismo efecto. El fenaquitoscopio. El zootropo. El praxinoscopio. Y el teatro óptico del francés Émile Reynaud, que proyecta los primeros dibujos animados. Al mismo tiempo, se desarrolla la fotografía, que se une a estos aparatos que generan ilusión de movimiento. Mediante la película perforada y un mecanismo de avance intermitente, el estadounidense William Dixon crea el kinetoscopio, una caja con bobinas que permite ver una película individualmente. Estos avances técnicos se dan en paralelo en distintos lugares del mundo. El nacimiento oficial del cine se da en 1895 en París. Los hermanos Lumière estrenan su aparato llamado cinematógrafo. Pero, ¿cómo pasa el cine de curiosidad técnica a disciplina artística? Uno de los creadores más importantes es el francés Georges Méliès. Desde 1902 presenta grandes ficciones repletas de efectos especiales, creado junto al español Segundo de Chaumont. Sin embargo, todavía tiene una estética muy teatral. Llegan el cine sonoro y el cine a color. Aparece la televisión como competencia. Y el cine hace crecer la pantalla. Y desarrolla el sonido en estéreo. En los años 80 hay más competencia. El video hogareño y el cable. Los efectos especiales aumentan la espectacularidad. Y a fines del siglo XX, las computadoras trabajan tanto para modificar como para crear la imagen. La idea de capturar el movimiento atravesó siglos y fronteras hasta convertirse en un lenguaje artístico y una industria cultural. Porque toda buena idea solo puede desarrollarse con mucho tiempo, mucha gente comprometida con el conocimiento y la transmisión de esa idea. Un germen incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. ¡Hola! ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenidos a un nuevo programa de la Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina. Andrés, ¿cómo estás hoy? Bien, muy bien, Eugenia, muy contento. Nosotros que hacemos la Liga de la Ciencia pensamos que, así como no hace falta ser músico para disfrutar de la música, no hace falta ser científico para disfrutar de la ciencia. Así que esperemos que puedan disfrutar de este programa el día de hoy. Andrés y yo, además de ser científicos, somos apasionados por la ciencia y vamos a contagiarles un poquito nuestro gusto por la ciencia. Pues eso vamos a intentar. Eso vamos a intentar. Vamos a ver los temas del programa de hoy. Nos vamos a Balcarce para saber cómo el INTA mide el metano que emite el ganado. Una clase magistral bien matemática de la mano de Pablo Amster. ¿Qué son las burbujas de filtros en las redes sociales? Lo responde Natalia Suazo en su columna de Tecnopolítica. Y arrancamos con una nueva clase magistral sobre literatura, matemática y música, a cargo del genio de Pablo Amster. Pablo Amster es matemático, investigador principal del CONICET en el Instituto de Investigaciones Matemáticas y docente universitario de la UBA. También ha escrito libros de divulgación, además se destaca por su música y en la actualidad realiza espectáculos de tango. Voy a empezar con una pregunta bien amplia, que es, desde tu perspectiva, ¿qué es la matemática? Leí por ahí en alguna entrevista que decías que es algo así como un acto de amor, me llamó la atención. Bueno, sí, en realidad, ya que mencionaste el tango, te podría decir, yo anduve siempre en amores, ¿qué me van a hablar de amor? ¿No? Pero un poquito por ahí viene la idea, justamente, porque, digamos, en realidad yo anduve en muchos amores, como mencionaste, me gusta la literatura, la música y la matemática, y yo entiendo justamente que hay como una conexión muy profunda entre todas esas cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, alguna vez se ha dicho que la matemática es un lenguaje bien hecho. En el fondo, la matemática justamente es eso, o sea, es una cuestión de lenguaje. Y un amigo mío alguna vez escribió en una novela que aprender un lenguaje es un acto de amor. Entonces, por eso fue la asociación que hice de esas ideas, ¿no? Pero justamente
mi intención es un poco señalar justamente ese amor que yo siento por la matemática y ver si eso lo puedo transmitir a la gente que por lo general no la ama demasiado. ¿Y cómo es que hay matemática en la literatura, en la música? ¿Vos dónde la ves? No es tan simple, a simple vista. ¿Dónde la ves? En matemática y en todas partes, ¿no? O sea, uno sabe que, bueno, todos los fenómenos del mundo de alguna forma se asocian con la matemática. En el caso específico de las artes, que a mí, digamos, de alguna forma yo entiendo que la matemática está un poquito a mitad de camino entre la ciencia y el arte, ¿no? Comparte con la ciencia, por supuesto, muchísimo de lenguaje y muchísimo de interés por entender las cosas, pero con el arte justamente comparte toda la cuestión que tiene que ver con ese lenguaje creativo y expresivo. Entonces, a mí me gusta mucho, no sé, cuando leo un libro, o cuando veo una película o cuando, no sé, escucho música, en pescar ahí esas ideas matemáticas, digamos, esa estructura matemática que aparece en todos lados, ¿no? Entonces, no sé, en una obra literaria uno puede, por empezar, ver cuestiones lógicas o incluso a veces, bueno, asociaciones muy explícitas o usos explícitos. Por ejemplo, si uno lee a Borges y, bueno, abre Borges y la matemática salta ahí, claro, ¿no? Porque, no sé, uno lee el libro de Arena o lee, no sé, la Biblioteca de Babel y hay un montón de referencias que tienen que ver con la pasión que también Borges tuvo por la matemática. ¿Y te pasa al revés? Que, no sé, ves un teorema o haces alguna deducción matemática y te parece bonito. Y por supuesto, sí, sí. ¿Es en ese sentido que hablas de la matemática como una de las bellas artes, que es el título de tus libros? Sí, claro, claro. En realidad, sí, por supuesto que hay criterios estéticos. Digamos, todo el tiempo nosotros los matemáticos hablamos de eso, de que un teorema es lindo o que una demostración es más linda que otra. ¿Y cómo sería? A ver, ¿cómo un teorema es más bonito que otro? Y hay, a ver, hay un goce estético que es difícil de transmitir, uh-huh. Y justamente la idea es que, a ver, no es algo definible y menos aún definible en términos matemáticos, pero, a ver, en algún sentido lo que uno, digamos, lo que uno siente cuando descubre o demuestra algún teorema es comparable al placer que uno puede sentir eso, escuchando una sinfonía. Se dice que uno de las personas que primero entendió la música fue alguien famoso por un teorema matemático, que fue Pitágoras. Sí, bueno, por supuesto, no solo por un teorema, sino por toda una forma de pensamiento y, ¿no? Sí, se suele decir que el primer teórico de la música fue Pitágoras. ¿Por qué eso? ¿Qué descubrió él? En realidad, él estableció las primeras relaciones que tienen que ver con lo que, bueno, con lo que después se transformó en la escala musical. Pitágoras entendió que, bueno, que los sonidos obedecían a cierta lógica que en el fondo tiene que ver con las proporciones, ¿no? O sea, él en realidad hizo varios experimentos. Por ejemplo, si uno toma una cuerda y la parte por la mitad, bueno, Pitágoras se dio cuenta que el sonido producido por la cuerda partida por el medio es una octava respecto de la nota original. Y después, si uno la parte justo en dos terceras partes, eso da una nota que sería la quinta. Por ejemplo, ¿no? Si la cuerda original produce un do, la quinta nota, do, re, mi, fa, sol. Claro. Y bueno, uno lo puede incluso experimentar, si quieren, su rincón nerd lo pueden indicar a eso. Lo puedes hacer, claro que sí. Pero justamente la idea es que toda la escala que construyó Pitágoras está basada en esas relaciones, que son relaciones numéricas. ¿Y puedes contarnos algo más? Recién empezaste con un lindo verso de tango. ¿Alguna otra cuestión matemática que ya se encontró en el tango? Que Andrés baila tango. Ah, bueno, entonces me interesa el tango, claro. Sí. A ver, por supuesto que hay asociaciones por el lado de lo musical y por el lado, si uno puede encontrar cuestiones que tienen que ver con simetrías y con cosas de la danza, pero en realidad las asociaciones que a mí me gusta hacer, y eso es lo que hago en general cuando hablo de tango y matemática, guitarra en mano, son asociaciones que aparecen en las letras de los tangos, ¿no? Por ejemplo, me pongo a hablar sobre el infinito y, bueno, lo ilustro con un tango que dice como esas cosas que nunca se alcanzan. El infinito sería una definición tanguera del infinito. O, claro, por ejemplo, hay una paradoja muy famosa, que es la paradoja de Epiménides. El hombre que dice yo miento. Si yo digo yo miento, si lo que digo es verdad, miento, y si miento, digo la verdad. Bueno, qué mejor manera de ilustrar eso que con el tango Gira, Gira, que dice verás que todo es mentira.
Si todo es mentira, también esto que estoy diciendo es mentira. Claro. ¿Y cómo es que llegaste vos en tu vida a esto? Vos sos matemático, trabajás con algo re específico, que son ecuaciones diferenciales, y inclusive recién nos contabas que seguís haciendo demostraciones con lápiz y papel. Ah, sí, por supuesto. Sí. ¿Computadora a veces, de vez en cuando? No, a ver, computadora para pasar en limpio los trabajos y mandar los papers y leer el mail y esas cosas. Sí. ¿Y cómo es que te volcaste de repente a la divulgación científica, a escribir libros donde relacionás cosas que en principio parecen tan distantes, ¿no? Claro, parecen distantes, pero en el fondo para mí no lo son. A mí realmente siempre me gustó mucho, bueno, la música, me dediqué a muchos años a la música. ¿Sos guitarrista? Sí. Y hacías conciertos, todo, o sea, sí, hoy día sé, pero menos, me dijiste. Menos, sí, el chiste malo que siempre hago es que a pedido del público me dediqué a la matemática. Pero, nada, de alguna manera, a ver, ya en esa época, yo en general ya había empezado a estudiar en la facultad, pero en general en los veranos me iba a Europa y tocaba tango en Europa. Y siempre contaba, no sé, iba a Suecia, por ejemplo. En Estocolmo, por supuesto que era difícil que entendieran las letras, especialmente si eran en lunfardo. Entonces les explicaba. Y cuando les explicaba las letras, les decía, bueno, gira, gira, habla de tal cosa. Y siempre algún bocadillo matemático, algún juego de palabras se me ocurría. Y ahí fue surgiendo esa idea de, bueno, recopilar esas conexiones que a mí me gusta hacer. Claro. Y después la literatura también, o sea, siempre me gustó escribir. De hecho, en el secundario yo no tenía muy claro que me iba a dedicar a la matemática. Me gustaba la filosofía. Y bueno, es como que confluyen naturalmente. O sea, me gusta la matemática, me gusta escribir. Y bueno, entonces, ¿por qué no divulgar la matemática? Y además de los libros de Borges, ¿qué nos podrías recomendar a los que nos interesa esta intersección entre literatura y matemática? A ver, específicamente, si uno va... A mí me gusta casi el desafío, diría yo, de leer cualquier cosa y asociarlo con la matemática, ¿no? Porque, pero a veces, si uno quiere ir a cosas más explícitas, uno puede decir, por ejemplo, bueno, no sé, para hablar de otro autor argentino, Guillermo Martínez, que es matemático y por supuesto que hay muchísima matemática en sus textos. Pero después, no sé, uno lee Alicia en el País de las Maravillas, también otro autor matemático. Pero después, por ejemplo, a mí me gusta, en una época me dedicaba mucho y me gustaba mucho la poesía, me sigue gustando, por supuesto. Uno lee a Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, uno dice que tendrá que ver con la matemática, y sin embargo, apenas uno se pone a leer, se da cuenta que hay montones de ideas, porque él juega con la lógica. Él dice, por ejemplo, el poeta es un fingidor. El poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge que es dolor el dolor que en verdad siente. Eso solo ya hay un montón de ideas matemáticas. Por empezar, la paradoja que mencioné hace un ratito. El poeta es un fingidor, es un mentiroso. Bueno, pero si el que dice eso es un poeta, está mintiendo. ¿Está bien? Claro. Y por otro lado, la idea de lo tautológico, fingir que es el dolor que en verdad siente. Bueno, solo en ese verso uno encuentra ya ideas matemáticas. No sé, Kafka. Kafka tiene ideas profundamente matemáticas. Ah, mira. ¿Y pensás que es importante la comunicación pública de la ciencia, la divulgación científica? Por supuesto, sí. Sí, claro que es importante por muchos motivos, ¿no? O sea, en el caso mío, yo siempre también digo que, bueno, yo tengo mis interlocutores matemáticos. Si demuestro un teorema de mi área de investigación, por supuesto que no lo hablo con el gran público, sino con gente que se dedica... Es más, en el mundo de los matemáticos tampoco con cualquiera, porque si se dedica al álgebra y seguramente no voy a tener mucho que conversar de mis teoremas. Claro. Ahora, cuando quiero hablar, siempre digo, bueno, me gusta hablar con matemáticos y además con gente normal. Y esa parte de hablar con gente normal, digamos, nada, es un chiste, ¿no? Obviamente. Pero digo, me gusta, la idea a grandes rasgos sería esta. Yo la paso muy bien con la matemática y me parece que es algo que vale la pena compartirlo, ¿no? Y vale la pena eso, mostrar esa belleza que hay en la matemática. Vos trabajaste con Horacio Lavandera. ¿Cómo fue trabajar con un músico como él? Bueno, a ver, trabajar es, digamos, me queda un poquito grande. Yo lo acompañé, él armó un proyecto de música y ciencia, entonces convocó a varios científicos a que presentaran ideas matemáticas o
de la ciencia en general que aparecían en distintas obras. Entonces, sí, fue una experiencia realmente muy linda. Era un concierto donde en el medio aparecían explicaciones. A mí me tocó comentar, justo en mi caso particular, como aparte, bueno, algo de música entiendo, entonces pude eso, hacer una elaboración desde ese lado, ¿no? Me tocó comentar obras de Xenakis, por ejemplo, Stockhausen, que son compositores que usaron ideas matemáticas en sus obras. Yo un poco me convenciste porque he leído algunos de tus libros y veo un poco la belleza en la matemática, pero ¿por qué crees que tiene tanta mala fama? Y, mala prensa será. Sí. No, mala fama, sí. Miedo, sí. Es difícil, o sea, a ver, es un lenguaje, pero como todo lenguaje tiene sus dificultades, ¿no? Y un poco, yo claro, muy apasionadamente hablo de la belleza y de lo lindos que son los teoremas, pero en general la experiencia de la gente es como eso, muy trabajosa, la pasa mal en el secundario. Como todo lenguaje hay que aprender esa sintaxis, esa gramática que tiene. Y bueno, es como yo en una época daba clases de música y también si venía alguien y me decía que quería tocar, no sé, una suite de Bach, y bueno, para antes de eso hay que aprender un montón de otras cosas y antes de eso hay que hacer escalas y hay que, bueno, es dominar un lenguaje. Y lo que tiene la matemática es que, bueno, hay varias explicaciones, ¿no? Pero, o sea, es difícil porque es abstracto, es algo, uno habla de un mundo que es un mundo de ideas y en general es como difícil encontrar la relación. Entonces, a veces pasa que uno tiene un muy buen profesor y que le hace ver esas conexiones, pero en general lo que suele pasar es que no, uno no logra ver cómo la matemática se relaciona con todo, ¿no? Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Recién con Eugenia, antes, cuando te íbamos a entrevistar, nos peleamos a ver quién había leído más libros tuyos, así que fue un placer tenerte y esperemos que vuelvas pronto. Muchas gracias. Nosotros nos vamos y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina. Es nano, es mega, la liga de la ciencia, es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Es nano, es mega, la liga de la ciencia, es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Y abrimos un nuevo bloque de La Liga de la Ciencia con nuestra especialista en tecnopolítica, Natalia Suazo. Muy bienvenida, Natalia. Bienvenida. Buenas. Bueno, hoy nos vas a hablar sobre las burbujas de filtros en las redes sociales. ¿De qué trata? Eso es un título que le puso un autor norteamericano que se llama Eli Parisier, que empezó a hablar de este término de las burbujas de filtro en 2011, cuando recién estábamos entrando en las redes sociales y este no era un tema, pero ya habíamos escuchado algo así cuando se hablaba de las cámaras de eco en la opinión pública. Sí. Esto que uno le pasa a veces que dice, ¿cómo puede ser que haya ganado tal candidato? Si todos mis amigos votaron a otro candidato, sí. ¿Quién lo votó? Uno escucha mucho eso. Claro. Sí, no puedo creer que tantos voten a tal candidato. Bueno, no lo puedo creer porque estás en tus mundillos. Bueno, ¿no? Esos mundillos que existían en el mundo, si se quiere, offline, se replican en las redes sociales. Y lo que está empezando a ver son estudios empíricos que muestran esto, cómo sucede a través de distintos temas y a través del día a día. Este autor, Eli Parisier, tiene, digamos, una respuesta, digamos, tecnológica y económica a por qué sucede este fenómeno en su libro La burbuja de filtros, que es, por supuesto, la personalización. Digamos, las redes sociales personalizan la información para que nos llegue lo que queremos, para que obviamente pasemos, claro, más tiempo. Esto queremos escucharlo, que queremos escucharlo, que es idéntico a lo que nosotros pensamos. Es decir, claro, son informaciones que confirman nuestros prejuicios, sesgos o las opiniones que ya teníamos. Cuando un amigo piensa distinto, lo sacás y lo bloqueás. Exacto. Cuando un amigo piensa distinto a vos, eso sería tomar una actitud activa, que también lo hacemos. Pero pasivamente, además, los algoritmos de las redes sociales, cosa de la que venimos hablando en otros programas, también toman decisiones por nosotros, por cosas que, por ejemplo, no quisimos ver, ocultamos o descartamos el día anterior y los días anteriores. O sea, te muestran en el muro de Facebook, o en el feed de Twitter o en Instagram inclusive,
te muestran cosas que tienen que ver con filtros que ellos setearon de formas que nosotros desconocemos? Bueno, ese es otro tema y es una de las consecuencias que menciona Parisia respecto de esto, que es que como los algoritmos todavía son bastante opacos para nosotros, él dice, a comparación de la televisión o los diarios o los otros medios masivos tradicionales con los cuales convivíamos antes, nosotros en esos medios podíamos tomar algunas decisiones voluntarias. Claro, compras un diario, compras otro, claro, o cambias de canal, lo que sea. Uno podía comprar o un medio de extrema derecha, si queremos decir algo que por ahí nos causaría a nosotros un poco de rechazo, o podría ver un canal que tenga una información, no sé, discriminatoria o gente que está gritando y a nosotros no nos guste, pero lo que dice este autor es, ahí había una decisión voluntaria. Lo que empieza a pasar con las redes sociales es que no conocemos los criterios por los cuales se define. Una cosa que hablábamos también anteriormente, esto del machine learning, digamos, y los algoritmos que se empiezan a autoeducar a sí mismos respecto de los prejuicios. Esto que se llama la educación en base a los prejuicios. Entonces él dice, estamos en un mundo donde todo está cada vez más personalizado por una lógica económica, para que nos quedemos en esas plataformas y estemos ahí la mayor cantidad de tiempo para que esas plataformas ganen dinero, pero ¿qué consecuencias sociales tiene esto? Y ¿no? Nos vamos aislando, supongo. Nos vamos aislando. Esa es una de las consecuencias. Porque él también pone un ejemplo interesante. Cuando veíamos un canal de cable, estábamos, por ejemplo, todos nosotros podíamos elegir el mismo canal de cable y al otro día, bueno, intercambiábamos sobre eso que todos habíamos visto, pero ahora las burbujas hacen que tengamos cada uno nuestro propio medio y nuestra propia burbuja. Entonces, ¿cómo va a funcionar eso a largo plazo respecto de una cuestión que él menciona, pero que otros autores también mencionan, que es la serendipia o la capacidad de encontrarnos con cosas nuevas, con cosas sorprendentes, o de aprender cosas que están fuera de nuestro mundo más limitado, ¿no? ¿Y cómo hacemos si queremos salir un poco de nuestra burbuja? Bueno, hay una cuestión que él menciona, pero que también otros autores empiezan a hablar, que es ser más conscientes de que estamos en este mundo. Empezar a hablarlo, digamos. Esto que estamos haciendo es una forma de combatir esa burbuja en la que estamos encerrados, porque si Facebook no habla del algoritmo, en el Club de la Pelea no se habla del Club de la Pelea, nosotros tenemos que hablar de eso para empezar a reconocer que esto que nosotros a veces nos pasa cuando decimos ¿quién votó a ese candidato? Si en mi grupo de amigos de las redes sociales nadie lo votó, en realidad es un sesgo. ¿Por qué? Porque en las redes sociales, cuando compartimos o consumimos información, lo hacemos por efectos emotivos. Nosotros le damos like a algo o consumimos algo porque eso es una acción afectiva. Es mucho más afectivo que racional. Es muchísimo más afectivo que racional. En muchos casos, ¿no les pasa a ustedes que le dan like o le comentan algo a alguien? Más allá de si les gusta mucho o poco, sino para decirle qué bien que estás haciendo esto. Sí, a veces porque es amigo. Es amigo. Y uno da apoyo. Es una forma de dar apoyo. Y otro prejuicio común es que siempre estamos informándonos racionalmente en las redes sociales. Esto cuando se discuten las noticias falsas, uno dice, ¿por qué se viralizan? Y porque como coincide con nuestro prejuicio, más allá de que sea falsa, la tendemos a compartir. Pero si les parece, vamos a ver unos gráficos. Dale. Que trajimos, que son de investigadores argentinos, que se llaman Ernesto Calvo y Natalia Arugueta. Sí, los admiramos. Una comunicadora y un politólogo, y del Observatorio de Redes, que también es un lugar donde se analiza el discurso político. Son redes, ¿no? O sea, son grafos. Digamos. Son grafos obtenidos con información, en este caso de Twitter, que tiene muchísima información en tiempo real capaz de procesarse. Estos investigadores, en este primer caso, se analiza la situación política en el caso Nisman, que se tuiteaba sobre el caso Nisman en el 2015, previo a las elecciones presidenciales. Ah, mira. Lo que vemos en este primer gráfico es una polarización muy fuerte, en la cual hacia la izquierda se habla de una determinada manera del tema y hacia la derecha, en la oposición, que en este caso era ahora el PRO o Cambiemos, el partido de gobierno, se habla mucho más del tema. Se habla muchísimo más del tema. Perdón, ¿cada nodo es una cuenta de Twitter? Los nodos son autoridades. Y son, ¿por qué? Porque hay otro prejuicio que tenemos, que es que las redes son totalmente horizontales y que cualquier persona es escuchada de la misma manera. No. Calvo y Arugueta lo que demuestran es que en las redes sociales también hay jerarquías. Claro. Cuando un medio de comunicación o una autoridad política
toma un tema o lo retuitea o lo comparte, ese tema, entre comillas, se viraliza o repercute mucho más que si lo tomara cualquiera de nosotros que tenemos de 2.000, 3.000, 100, 500 seguidores en Twitter. Y esto es interesante también, porque este es el efecto macro que podemos ver en las redes. Más allá del sesgo emotivo, que ese es un efecto micro si queremos, en el efecto macro también sucede esto. Las autoridades están muy definidas y esas autoridades también hacen que los discursos avancen o no, avancen más rápido o se queden en una burbuja más pequeña. En el segundo caso, como vamos a ver ahora, este ejemplo se tomó por el Observatorio de Redes después de las elecciones de 2017, después de las elecciones legislativas. Como vemos ahí, hay colores. El amarillo, por supuesto, es el partido de gobierno de ahora, Cambiemos, es las conversaciones que ese partido... ¿Vieron que están aislados, están como clusterizados? Claro, están encerrados en su burbuja, pero también sucede lo mismo con el azul, que es el kirchnerismo actual, es Unidad Ciudadana, está encerrado en esa burbuja. Y después dos partidos más, que son el negro y el rojo, que son el partido de Massa Stolbizer en negro y el amarillo en la izquierda. Entonces ven que cada uno, digamos... Se retuitean entre ellos, se mensajean entre ellos. Y... Pero una cosa interesante, a veces hay algunos temas, por ejemplo, donde ustedes ven puntitos o nodos, tal vez lo que pasó ahí fue que un partido tomó el discurso de otro y, por ejemplo, lo comentó irónicamente. Eso te voy a preguntar, ¿cómo mide la ironía estos algoritmos? Porque acaso es análisis automático del lenguaje. A mí me gusta porque veo belleza en estos grafos. Estando en la clase de Pablo Amster de la matemática también está en las redes sociales. Bueno, son muy lindos, porque además se puede ver esto, ¿no? Se puede ver que ante determinados temas también, lo que miden es cuántas veces fue tomado ese mensaje. No importa cómo fue tomado. Pero eso se puede medir de alguna manera, con análisis, lingüísticos. Semánticos, que es otra de las variables que podemos medir. Pero la ironía siempre es difícil de medir. De hecho, es una los test de Turing de hoy, que para ver si hay una computadora o no, si metes ironía, enseguida la computadora te das cuenta que es computadora, porque no se da cuenta que hay una ironía. Exactamente. Y en el tercer caso vamos a ver, los dos gráficos anteriores eran polarización, ¿no? Eran opiniones más polarizadas. Claro, las elecciones y el caso Nisman. Pero ahora traje otro caso para el último, que es el caso de la marcha de Ni Una Menos. Un día que hubo una de las marchas de movilización de Ni Una Menos en la calle. Y acá lo que vemos es que las burbujas no están tan determinadas. No hay colores tan fuertes. Hay un solapamiento mayor. Están más de acuerdo. Claro. ¿Qué significa esto? Que hay determinados temas, y son los excepcionales, donde nos podemos llegar a poner más de acuerdo, o donde hay más... Menos mal, ¿no? Si no es todo muy difícil. En donde nos podemos llegar a poner de acuerdo y en las redes sociales eso se ve reflejado. Y también vemos autoridades, por ejemplo, en este caso Susana Jiménez, Santiago del Moro. Bueno, después hay otros que son políticos, ¿no? Pero pueden estar incluso mezclados entre sí. Se pueden estar respondiendo sobre qué es bueno hacer políticas para la prevención de la violencia contra las mujeres y estar dialogando entre sí. En eso hay mucho acuerdo. En este es uno de los pocos casos, cada tanto hay casos donde hay consenso, pero después también lo que queda de esto es que en la mayoría de los casos seguimos viviendo en burbujas y por eso también es bueno ser conscientes de que esto ocurre. Bien, para cerrar una pregunta más, creo que es la gran pregunta un poco, es al final de cuentas, ¿las redes sociales ayudan o no a tener mayor bienestar social, o nos van a terminar encerrando, o qué podemos hacer para que no nos encerren estas burbujas? Bueno, es una pregunta difícil, pero es muy buena, creo que nos lo preguntamos, ¿no? Nadie sabe la respuesta del todo. Yo creo que hay una buena medida, digamos, que es primero ser conscientes de cómo funcionan, ¿no? De esto que hablamos ahora. Durante todo, más información te permite actuar, sabiendo lo que estás haciendo. Después también entender cuáles son nuestros prejuicios y cómo los trasladamos a las redes. Y después también es bueno poner ciertos diques, ¿no? La acción ya más activa. Más allá de lo que hace el algoritmo y la máquina, ¿qué podemos hacer nosotros con eso? ¿Qué de todo eso que se nos ofrece casi ilimitadamente, consumimos o no, retuiteamos o no? Digamos, si nosotros no queremos darle importancia a alguien que está mintiendo, no lo mencionemos, no lo retuiteemos, no contribuyamos a que ese monstruo crezca.
genial. Bueno, Natalia, buenísimo. Sí, la verdad, interesantísimo. Vamos a seguir hablando mucho de tecnopolítica. Es un tema siempre apasionante. Nosotros ahora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por venir. Nosotros nos vamos ahora a la Fundación Instituto Leluar. Estuvimos allí charlando con la doctora Vanessa Gotifredi. Ella es la jefa del Laboratorio de Ciclo Celular y Estabilidad Genómica. Nos estuvo contando cómo estudian las formas en que las células tumorales cancerígenas evaden el ataque de las quimioterapias y cómo este entendimiento sirve para proponer y desarrollar mejores tratamientos y medicamentos. Veamos de qué se trata. Estoy acá en el Laboratorio de Ciclo Celular y Estabilidad Genómica de la Fundación Instituto Leluar. Estoy con la investigadora, la jefa del laboratorio, Vanessa. Vanessa, gracias por estar con nosotros en La Liga. Bueno, ¿querés que empezar contándonos qué hacen acá en el laboratorio? Sí, nosotros estudiamos a la célula de cáncer. Lo que tratamos de entender es por qué la quimioterapia falla. La célula de cáncer tiene la capacidad última y el único objetivo de dividirse. Y la idea de la quimioterapia fue genial. Dijeron, si yo al ADN molde lo lleno de agujeritos o de baches, pensemos en una carretera, entonces lo voy a copiar muy mal. Y una receta mal copiada no sirve para armar una célula nueva. De esa manera la quimioterapia estaría destruyendo el cáncer. Sin embargo, todos sabemos que el éxito es solo parcial. Entonces, lo que desde hace 20 años los científicos que estudiamos a la célula nos dimos cuenta es que toda célula, en realidad en esa carretera, tiene baches. No tantos como los que produce la quimioterapia, pero tiene baches. Entonces, cuando al tener una célula normal baches, tiene helicópteros para pasar, tiene monster truck para pasar, y entonces en algún momento se volvió esencial conocer quiénes son esos helicópteros y quiénes son esos monster truck para poder proponer una manera de mejorar la quimioterapia. Si yo la lleno a la carretera de baches y destruyo los monster truck y los helicópteros a la vez, entonces sí se va a morir la célula tumoral. Entonces nosotros lo que estudiamos en este laboratorio es quiénes son y cómo funcionan esos monster truck, esos camiones, esos helicópteros. Lo que hacen es permitir que una célula se replique a pesar de estar dañada, ¿no? A pesar de que el molde sea malo, logran generar otra carretera como aceptable. Con una receta de célula viable. Ustedes investigan este tema de los mecanismos para reparación de ADN dañado. Pero hicieron algunos descubrimientos más específicos, ¿no? Sobre algunas proteínas. ¿Nos puedes contar un poco mejor? Sí. Nosotros lo que, por ejemplo, descubrimos es hay un proceso que lo que hace, si tenemos una deformación grande en el ADN, esa deformación no la puede copiar la enzima que la tiene que copiar y aparecen otras. Y esas otras pueden introducir mutaciones. El exceso de mutaciones lleva al cáncer. Nosotros, por ejemplo, descubrimos una proteína que las puede bloquear a estas. El cáncer defiende su identidad. Nosotros no lo queremos en nuestro organismo, ¿sí? Y la única identidad que tiene el cáncer es duplicarse. Entonces aprovecha todo lo que tiene alrededor. Y nosotros lo que queremos es sacarles herramientas para que no pueda duplicarse. Claro. ¿Sí? Entonces no es que la enzima es mala, el cáncer es malo, cualquier herramienta que le sirve al cáncer es bueno conocerla para intentar sacársela. Vos sos la que hizo los experimentos. Sí, yo estuve en gran parte de esos experimentos y sí, eso es más o menos lo que descubrimos durante estos últimos años. Sí, es como descubrimos que hay un helicóptero, lo identificamos y ese helicóptero lo podemos utilizar para impedir que estas células se duplican con este ADN dañado. ¿Cómo se sigue con esto? Que eso es lo interesante, no es que uno tiene este descubrimiento, este concepto nuevo, es bueno, utilizar este concepto en los tratamientos que se utilizan actualmente en quimioterapia y ahora identificar otro, por ejemplo, el Monster Truck, que sabemos dónde está, entonces sacar el helicóptero, el Monster Truck, y ahora esa célula debería ser mucho peor en poder duplicar su material genético y de esa manera ser más efectiva en la quimioterapia. Dado que esto también llevó muchos años, eso también es importante como de remarcar, que hasta que uno llegó a este concepto que lo podemos utilizar, ahora nos podemos, por ejemplo, asociar con otros laboratorios que tienen también capacidades para lo que se llama hacer screenings, que es como a un poquito un nivel mucho más amplio de lo que hacemos en el laboratorio, y empezar a testear nuestra proteína, este concepto nuevo, en combinación con drogas de quimioterapia, y sacando ahora, no sé, el Monster Truck,
¿sí? Claro. Dado que está identificado, y vamos probando la eficiencia de este concepto. Con diferentes combinaciones de drogas, con diferentes tipos de células y en combinación, colaboración con otros laboratorios. Y que en alguna entrevista comentabas que ser científico es ser creativo y que para ser creativo necesitas ser feliz. Una de las cosas que tratamos de transmitir en la Liga de la Ciencia es romper un poco con esa imagen del científico aburrido que está encerrado solo en un laboratorio. Y tal vez si nos contás un poco tu experiencia, nos ayudás a romper un poco con esa imagen. Claro, nosotros tenemos obviamente una obligación hacia la sociedad de generar conocimiento útil. Todo conocimiento es útil, pero digamos conocimiento de calidad. Por lo menos en la Fundación Leloir, eso es una obligación para ser parte de este grupo. Lo que es importante es entender de que de alguna manera buscar lo desconocido tiene un componente de estrategia. Y esa estrategia, para buscar el conocimiento, necesita creatividad, ¿sí? Y obviamente necesita que el ser humano que está detrás de esa creatividad esté lo más balanceado posible. Entonces, en realidad es un trabajo que te obliga a buscar la felicidad, porque si no sos un ser balanceado, no podés hacer buena ciencia. Y tenemos esa relación con el trabajo que creo que muy poca gente tiene. Así que buenísimo. Yo me siento afortunadísima de ser científica. Buenísimo, Vanessa. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por recibirnos. Gracias a ustedes por ponernos en contacto con la sociedad. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Un nuevo bloque de la Liga de la Ciencia y vamos ahora directamente a ver las noticias científicas de la semana. Este simposio de inmunoterapia para nosotros es un orgullo haberlo organizado, porque de esta manera podemos traer a científicos de primer nivel a que presenten los resultados de sus descubrimientos científicos para toda la comunidad científica de Argentina. También tenemos invitados del extranjero que vinieron becados, así que para nosotros es un honor que estén acá hoy. Los tres científicos que están presentando y recibieron su doctorado honoris causa son el doctor Robert Schreiber, el doctor Tony Rivas y la doctora Lisa Cousens. Y este simposio reúne a los principales descubrimientos que venimos hablando desde hace más o menos unos 6 años en el área de inmunoterapias, y queremos que todos estén al tanto de cómo esta revolución del tratamiento inmunoterapéutico está afectando positivamente en el tratamiento del cáncer. Durante este simposio queremos contestar cuáles son los mecanismos por los cuales funcionan estas terapias, cuáles han sido los hitos fundamentales de las personas que los han descubierto sobre estas terapias y cómo funcionan, cuáles son los mecanismos de resistencia, si existen biomarcadores útiles que me permitan decir a este paciente puedo tratarlo, a este paciente no, y por otro lado, si esas terapias son accesibles a todos. Y en ese contexto, el objetivo de organizar este simposio en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires fue tratar de convocar a la mayor cantidad de gente de una forma libre, gratuita, becando a chicos del interior para que puedan venir. Y después de las noticias de la semana, nos vamos a Balcarce, en especial a una estación experimental que tiene el INTA, donde estudian los efectos del gas invernadero producidos por las actividades agropecuarias. Vayamos a verlo. Estamos en Balcarce, sudeste de la provincia de Buenos Aires, más específicamente en la Reserva Ganadera número 6 de INTA Balcarce, donde estamos mostrando un sistema de Edicovariance que usamos para medir los flujos de gases de efecto invernadero de un sistema ganadero. La torre recibe el nombre de Edicovariance porque el principio de funcionamiento se basa en la covarianza de los remolinos de aire, tanto en los aspectos que hace a su velocidad vertical como en la concentración de gases de efecto invernadero en el aire. Los principales gases de efecto invernadero que genera el sector agropecuario son 3, metano, óxido nitroso y dióxido de carbono. El metano se origina
principalmente por la fermentación de los alimentos que ocurre en los animales rumiantes. Esa es la principal fuente de emisión del sector agropecuario de nuestro país. Entonces es importante realizar un balance de carbono, que significa contabilizar estas emisiones y también compararlas con la capacidad de captura de dióxido de carbono que tienen las plantas a través de la fotosíntesis y deposición de material en el suelo. Entonces, este balance es importante también para conocer la huella de carbono de nuestros productos agropecuarios, que tiene gran importancia para el comercio internacional de los productos de nuestro país. El sistema lo instalamos el año pasado, en 2016, y está midiendo continuamente desde mayo de 2017. ¿Por qué el lugar? Porque consideramos que es un sistema representativo de la cría ganadera bovina a nivel nacional. ¿Y cuál es la ventaja de este método a campo? Que es uno de los únicos métodos que permite medir de manera directa los flujos de gases de efecto invernadero a nivel de sistema, o sea, todas las fuentes de gases de efecto invernadero que integran al sistema. Este tipo de estudios son estudios de largo plazo, porque las variables que medimos tienen variabilidad no solo diaria, ¿sí? Puede haber emisión durante la noche y captura durante el día, sino también hay variación estacional, correlaciona muy bien con variables climáticas como temperatura y disponibilidad de agua, y a su vez hay variabilidad interanual, años más secos o años más húmedos pueden tener efectos sobre los balances netos de gases. En este laboratorio medimos las emisiones de metano que producen estos animales puntualmente desde el animal. Como en la torre de Eddy se miden las emisiones que se producen por el suelo, nosotros acá medimos la otra fuente de este gas metano, que es el animal. En este laboratorio realizamos mediciones de metano en condiciones controladas, donde el animal se coloca en una habitación que se controla la temperatura, humedad y el flujo de aire, y se miden las concentraciones que el animal produce de metano, dióxido de carbono, y también se controla el nivel de oxígeno. Las mediciones de metano también las medimos en condiciones de animales en pastoreo o corrales en la intemperie, con dispositivos que colectan muestra del gas producido por los animales, que consisten en colocar dos tubos al vacío en el cuello del animal y tomar muestras durante 5 días continuos del aire que el animal exhala. Hoy en día los países se comparan en cuanto a emisiones totales de gases de efecto invernadero. La Argentina ocupa actualmente el puesto 22 en el ranking mundial, sí, contribuyendo con un poco menos del 1% de las emisiones globales. La importancia de este estudio y de obtener datos de emisiones de metano puntualmente es contribuir con información para el cálculo de la huella de carbono de los productos agropecuarios, que hoy en día es demandado por los consumidores, los compradores de nuestros productos a nivel nacional e internacional, y que puede tener un impacto sobre la comercialización. Muy interesante, como todo lo que nos cuentan siempre en el INTA. Y ahora no se vayan de ahí, porque ya llega el rincón del nerd. Eugenia, nos vas a sorprender con sí, un juego. Sí, papel y lápiz. Bien, enseguida volvemos, ¿eh? Es nano, es mega. La liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta. La liga, la liga, la liga de la ciencia. Es nano, es mega. La liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta. La liga, la liga, la liga de la ciencia.
Seguimos en la Liga de la Ciencia y vamos ahora a una de nuestras secciones favoritas, el Rincón del Nerd. Siempre me divierto con esto. Jorge, nos trajiste hoy una sorpresa. Sí, traje un juego de memoria, así que vayan buscando papel y lápiz para anotar algunas cosas. Yo voy a leer una lista de palabras. En ese momento no las tienen que anotar, sino que las tienen que prestar atención para ver cuántas se acuerdan. ¿Sí? El papel y lápiz es para después, pero vayan buscándolo. Bueno, ¿está bien? Yo voy a hacer lo que le pedimos a todos que hagan en sus casas. Sí, háganlo todos en sus casas. Yo lo voy a hacer acá con Andrés, que es mi conejillo de indias del día de hoy. ¿Sí? Vos, prestame atención, voy a leer una lista de 15 palabras. ¿Está bien? Dale, me voy a concentrar. No hagan trampa, no anoten ahora, después. ¿Está bien? Vos no hagas trampa tampoco. No hago trampa. Bueno, empiezo. Dale. Viento, respirar, fresco, oxígeno, puro, vuelo, libre, vida, tierra, gas, avión, atmósfera, espacio, brisa, volátil. ¿Sí? Muy bien. ¿3 por 5? 15. ¿20 dividido 2? 10. ¿20 menos 3? 17. Muy bien. Bueno, para esas cosas vos sos bueno. Eso era para distraerte y sacarte, romperte eso de la atención. Ah, para que no te queden ahí reverberando las palabras. Perfecto. Sí, de hecho estaba tratando de hacer eso y me... Te corté, espero haberlos distraído a ustedes también en sus casas. Lo que van a hacer ahora es, de la lista que dije yo, anoten a ver cuáles se acuerdan, ¿sí? A ver quién se acuerda más. ¿Yo hago lo mismo? Vos, Andrés, por favor, anota. Bueno, voy a anotar todas las palabras que te acuerdes, no importa el orden. Bien, estoy acá anotando, tengo varias. No espíes tampoco, pero las tengo acá anotadas. Bien. A ver qué pasa. A ver qué pasa, si me acuerdo anoten todas. Anoten en sus casas. No se frustren si no se acuerdan de muchos, es normal, no pasa nada. Vamos a ver qué pasó. ¿Alguna más o ya estás? Estoy mal, che, anoté 6 acá. Bueno, bastante bien. 6 de las 15, bastante ¿no? Bien, ¿cómo bastante bien? Bien. Ah, para, me acordé una más. Sí. Excelente. Bueno, 7 está bien después. 7 está bien, perfecto. Bueno, a ver, decímela y yo marco acá si la tenía o no. Puse viento. Muy bien, es la primera. Respirar. La que dije segunda. Gas. Gas. Aire, oxígeno, brisa y volátil. Bueno, muy bien. Antes que nada, un fenómeno interesante que Pedro siempre nos habla en sus columnas de neurociencias, que uno tiende a acordarse las primeras y las últimas. Pero acá hay un truco más. Andrés, vos dijiste aire. Dije ¿sí? aire. ¿Vos te acordás de que yo dije aire? Ahora me haces dudar. Probablemente muchos en sus casas también creyeron escuchar la palabra aire. En realidad, por asociación, quizás les implanté una falsa memoria. Y con vos funcionó perfecto. Te implanté la palabra aire porque está relacionada con las demás palabras, ¿no? Todas tienen como algo que ver con el aire, pero en realidad yo no dije la palabra aire. Si no me creen, esperen a que subamos el video en YouTube y lo pueden volver a ver, pero no dije la palabra aire. Y pueden contarnos en Facebook a ver cuánto dijeron no la palabra aire. Y esto tiene que ver con cómo funciona nuestra memoria, que no es una cámara de video en la que podemos grabar todo lo que sucede, sino que la memoria es algo activo, es un proceso que se puede incluso hasta editar y, como vimos, también se puede trucar, ¿no? Se pueden generar recuerdos que no existieron nunca. Esto es una demostración de falsa memoria, entonces. ¿Cómo implantar una falsa memoria? Uh-huh. Bueno. Bueno, qué interesante. Es que con esto creo que puedo ser el alma de la fiesta hoy a la noche. Con esto le implantás memoria falsa a quien quieras. Voy implantando memorias falsas por ahí. Listo. Hay una muy linda con una lista de palabras y podés implantar la palabra beso. Después, si querés, te la paso. Opa, digo, atentos amor, todos los que están mejilla, ahí en busca de besos. Decís un montón de palabras relacionadas, pero no decís la palabra beso. Y quizás ahí y te robas un perfecta beso. Bueno, estas son las tácticas que usa Eugenia. Bueno, nosotros nos vamos hasta la semana que viene. En la Liga de la Ciencia. Por la Televisión Pública Argentina. Chao. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia. Yeah, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia.